Tenía que ser en Helheim. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Como desees. Sal de mi cabeza. ¡Izquierda, hermano! ¡Por la espalda! ¡Izquierdo! ¡Izquierda!
detrás de ti. Puedes esconderte eternamente, espartano. Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú. Eso no cambiará nada. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. ¿Qué hacen esas espadas? ¡Cuidado a la izquierda! Espadas servirán de maravilla en Helheim. Creo que veo una puerta al reino por ahí, justo en el jardín. Toma el atajo de vuelta al templo del viaje entre reinos y de ahí a Helheim, ¿vale?
Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias. Bueno, ya sabes dónde estoy. Y por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea, eso te delató. ¿Qué? ¡Eh! ¡Apestas a magia extranjera! ¡Por los bajos de la abuela! ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual. Serán herencia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Sé lo que es la calidad. Y estas son muy especiales. ¿Y tu zurullito? Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿A Esir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda, esto es serio. Te estaré vigilando. Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim, estará desbloqueada en la mesa. Helheim.
te vigilo la espalda. Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de locos. El mismo Odín aguantaría este frío, así que espero que las espadas funcionen. ¿Es el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Helheim. Buscamos al guardián encargado de la admisión. Sigue por ese puente, nos llevará hasta él. ¿Sabes? Esperaba no tener que volver a ver este lugar. Hasta yo lo sentí, hermano. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino. Muchas razones por las que regresamos a por las espadas. Solo debería haber muertos recientes. Hay demasiados. La puerta debe de estar cerrada y si lo está, será cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para seleccionarlos, Hel está sobrepasado. Cerrado. ¿Ahora qué? Thank you.
Cuando matamos a los ladrones cerca de casa, ¿vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual en todos los reinos, y menos si atañe al mundo de los espíritus. Como la luz de Alfheim. Más bien al revés. El tiempo en el Lago de las Almas pasa más rápido que en Alfheim, pero Hel es mucho más lento que Midgar. Lo siento, es un lío. Si así volvemos antes con mi hijo, me parece bien. Ah, aprendes rápido. ¿Dentro de Hel? Oh, no, no. El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Hel es para los que mueren sin honor. ¿Criminales? Sí, los muertos por enfermedad, accidente, edad. ¿Es deshonroso morir de viejo? Bueno, nunca es tarde para ir al combate. ¿El puente sacará a los muertos de Midgard?
No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. ¿Pero quién está tan loco como para entrar ahí? El puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. El poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad?
¡Levántate, hermano! ¡Sí, hermano!
encuentras bien? ¡Ah! ¡Eso es perfecto! Corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos. Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible.
Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Psst. Yo no debería estar aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta, ¿la ves? Tienes que soltarla. Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío que para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo.
Perdona, hermano, sigo dándole vueltas a lo que oí antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Pensemos solo en salir de Hel. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. Oh!
conseguido. Volvamos ya con tu hijo. Debemos demorarnos, hermano. Volvamos ya a Midgard con ese corazón. Zeus era tu padre. Por fin lo entiendo. Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. No me malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, el panteón se lo merecía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano. Con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. Adelante, hermano. Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. Vaya, esto no va bien, pero casi. Ya dijo que tendría imperfecciones. Tenemos prisa. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí. No es tan sencillo. Incorpóralo.
he dicho que también tengo un hijo? Hace siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño e indefenso. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla, pero nada lo es con respecto a tu hijo. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No me iré. Estoy mejor. Ya lo veo. ¿Está bien como para viajar? Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Más vale que sea cierto. Freya, no olvidaré esto.